noches, bienvenidos a La Cápsula Muda, episodio número 70. Y pues ya estoy aquí nuevamente, dirán, híjole, no nos deja descansar, apenas hoy salió el podcast y ya estás aquí grabando otra vez. Pues no, el terror nunca descansa. Aparte de que esta semana tengo nuevamente cita con el dentista, el pedo es que no sé cuándo quedaron de avisarme en cuanto llegue la pieza que encargaron acá de mi muela de adamantio. Así que pues no sé exactamente qué día no voy a poder grabar. Y pues bueno, hay que aprovechar hasta el máximo momento. Y hoy vaya que lo aproveché hasta el máximo momento, porque ya tiré dos películas a la basura. O sea, va a haber sección del basurero ahora sí. Una la saqué de la lista porque no, realmente no es terror. O sea, dije, ¿qué está haciendo aquí? Y otra que encontré que, pues, esa sí está, digamos, reseñable. Ahorita les digo si está buena o está mala, depende de mi opinión. Pues bueno, vamos a ver entonces. Pero antes de pasar a la película de esta semana, bueno, la primera, pues, que como saben, es la primera de la lista escogida al azar. Bueno, no es cierto, porque la primera que tenía, la más antigua de la lista, de mi enorme lista de películas, la pasé al basurero por mala y por otras cosas que les voy a comentar en la sección del basurero. Y ahora sí me fui escogiendo al azar. Así que esta primera película de esta reseña va a ser al azar, escogida al azar completamente. Y pues bueno, entonces nada más les quería recordar, si están oyendo en vivo todavía no sale, pero ya en cualquier día de estos ya estoy en la grabación de el playlist mudo, el nuevo proyecto mudo de música que estoy a punto de sacar, así que esténse pendientes. No pasa del viernes, ¿ok? Estoy así procurando tener todo listo para que sea, bueno, para que quede chido el debut, pues. Y si están escuchando esto en podcast, entonces ya salió, vayan a buscar el playlist mudo en playlistmudo.blogspot.mx. De todos modos voy a poner el link ahí en la misma página de la cápsula muda, que antes era Laura Muda. Así que de todos modos no se lo pierdan, o espero que no se lo hayan perdido. Y qué chido que lo escucharon ya los que están oyendo esto en el futuro para mí, pues. Entonces ahora sí, pues sin más ni más que contar, vamos a pasar a la película, que es la primera de las películas independientes. Como ya saben, estoy escogiendo 4 películas independientes. Luego, ahora sí va a haber sección del basurero, para después pasar a 2 películas de la nostalgia. Las películas de la nostalgia la semana pasada quedaron muy chidas. Igual al azar fueron la de House of on Haunted Hill, el remake, y la de La Noche del Terror Ciego. 2 películas bastante buenas y con mucho que comentar. A ver cómo nos va en esta ocasión. Y pues igual, para terminar con la película estelar o mainstream, que la pasada era una película que muchos ya habían, digamos, pedido que reseñara o algo así. Pero pues bueno, para mí me decepcionó. Así que a ver qué tal nos va en esta ocasión. Y pues bueno, vamos a empezar entonces con la primera película de esta cápsula, que se llama The Heretics, o sea, los herejes. The Heretics, los herejes. Esta película igual no esperaba nada, gran cosa. De hecho, empezó de una forma que ya había visto en varias películas. Empieza con un culto satánico, diabólico o super religioso o de alguno de esos pedos. Un culto, pues, ¿ok? Que tienen a una chava ahí en un altar que están... Obviamente tú dices, no, pues la van a sacrificar a su dios o su demonio o lo que sea. Y dices, ah, cabrón, todos tienen cuchillos. ¿Por qué tantos cuchillos? Como nada más con uno se necesita para matarlo, sacarle el corazón o lo que quieran hacer. Y de repente, madres, llega la hora de la verdad y se matan ellos, no la chava. Se matan ellos y la sangre cae encima de la chava. Así dices, ok, qué pedo, interesante, pues. Empieza, digamos, pues interesante. Un año después, está la chava, se despierta todavía teniendo pesadillas después de esta masacre que hubo en su presencia. Su antisacrificio, o sea, porque se sacrificaron los del culto y a ella las dejaron en paz, what the fuck. Y bueno, le decía, entonces un año después está viviendo con su novia en una ciudad no especificada. Y pues aparentemente, o sea, digamos que lo está superando, está yendo a terapia y todo ese pedo. A su novia la conoció en la terapia también.
tiene así como que cicatrices en la espalda de que decía que su papá la golpeaba y la torturaba, ¿ok? La novia. Y entonces, y ella pues tiene el pedo ese del culto, y ahí se conocen y pues viven juntas y son aparentemente muy felices, hasta que de repente, chingale, que regresa a su pasado y alguien la secuestra. Y bueno, sin revelarles gran cosa, porque no les quiero revelar mucho de esta película, que ahorita les voy a decir por qué, la secuestra uno de los sobrevivientes de el culto, porque no todos se murieron. Entonces uno de los sobrevivientes la secuestra para, digamos, terminar lo que empezó. El culto la quería, o sea, ese ritual que hicieron es para traer a su dios, o más bien su demonio, el demonio Abaddon, a este mundo a través de ella, ¿ok? No sé, no es exactamente una onda tipo Rosemary's Baby o algo así, no, es diferente. Total, hasta aquí no es spoiler, les digo, porque los spoilers vienen más adelante, que no se los voy a decir, porque es algo que me sorprendió bastante. Yo que siempre digo que ya me sé todos los trucos de los guionistas, aquí hubo unos giros, unas revelaciones que, güey, me sorprendieron. O sea, que eleva esta película más allá de todas las demás películas que no me sorprenden, pues. Y bueno, entonces obviamente esta chava la secuestra a uno de los cultistas que sobrevivió. Y entonces, mientras tanto, la novia de la chava la está buscando desesperadamente por todos lados, poniendo carteles, letreros y cosas, y preguntando de puerta en puerta a ver si la han visto, desesperada por encontrarla. Y entonces, pues sí, o sea, ya no les puedo decir nada, porque a partir de aquí es un, digamos, una lucha entre la novia, la chava, el secuestrador, para, digamos, salvarla, o qué es lo que querrán con esa chava. ¿Podrá el demonio llegar a la tierra a través de esta chava? Hay una especie de lo que se llama body horror, porque la chava empieza a cambiar su cuerpo en, digamos, algo, ¿ok? Y aparte está viendo visiones con el demonio este que quiere llegar a la tierra, pues por medio de ella, pero empieza a ver visiones, y el demonio está chido, ¿ok? Es alado acá y con cuernos y toda la cosa, y está chido el demonio. Y pues sí, en general les digo, al final, ya después de que te dan todas estas revelaciones, sí, como que ya se cae un poquito la película. Pero Tomos está bastante bien hecha para el presupuesto que tienen. No se ve chafa, se ve bien filmada. Y pues, les digo, esos giros, esas revelaciones me dejaron con una sorpresa que rara vez en una película, rara vez. Así que, pues en ese caso sí les recomiendo The Heretics. Igual, no es así indispensable, o sea, si la encuentran por ahí, si se la topan en algún videocentro, videovisión favorito, pues chéquenla, si no, pues no se pierdan de gran cosa, pero por lo menos a mí sí me gustó. Tiene suficiente para mantener tu interés y mantener tu entretenimiento bastante entretenido. Así que, The Heretics, Los Herejes, chéquenla pues. Bueno, pues pasemos a la siguiente película de las independientes. Y hoy que me andaba sintiendo con el ánimo por los suelos, otra vez bastante depre y con muchos, pedos acá personales, de amistades, de cosas acá, pues estuve a punto de no grabar, pero no, de todos modos sí escogí la siguiente película al azar. Y tocó una película de que dices, ¿qué onda? Japonesa, que bueno, es, yo creo, exactamente lo que necesitaba. Algo raro, algo bizarro. Y esta película se llama Kamisama no Yutori. O sea, As the Gods Will. O sea, básicamente, Si Dios Quiere. Kamisama no Yutori, As the Gods Will. O sea, como quieran los dioses, o por la voluntad de los dioses, o algo así, si quieren verse más rebuscados. Es una película japonesa. Ya sé que no soy fan de las películas japonesas, pero a veces, o sea, ya las estoy viendo con la mente abierta. Por lo general, hay unas que, bueno, por ejemplo, la de I Am Hero sí me gustó, y también está basada en un cómic japonés. Como esta también es un cómic japonés que en mi vida había oído mencionar. Y aparte está dirigida por Takeshi Miike, que pues dirigió Ichi the Killer y varias otras películas. Y yo dije, o sea, con lo mal que me siento así de ánimos,
necesito algo así como esto, que una pinche película loca. Y es exactamente, o sea, lo que necesitaba, por lo menos al principio. Y pues bueno, ¿qué pedo con esta película loca japonesa? Kamisama no Yutori, algo así. La película se centra en... es que no se centra, o sea... Conocemos varios personajes que son todos estudiantes de prepa en Japón. Y es básicamente la versión más reciente de... ¿Cómo se llamaba esa famosísima película Battlefield Galactica? No, es Battlefield Galactica. Chihuahua, se me olvidó el nombre, no puede ser. Tanto que la oigo mencionar, que la mencionan. Esa película, pues, de los chavillos japoneses que los mandan a una isla y que se matan entre todos. Pero bueno, volviendo a esta pinche película loca. ¿Qué pedo con esta película loca? Resulta que son un grupo de estudiantes japoneses que de la nada, de alguna razón, de quién sabe cómo, aparentemente aquí todo parece indicar que es Dios el que los mandó. En cada salón de clases aparece una especie de, no sé qué es, demonio, criatura, extraterrestre, lo que sea, que están jugando una especie de juego de que se voltea y el clásico ese de que, como el de la otra película, de 1, 2, 3, toca la pared, de que se voltea y si ve a alguien moviéndose, madres, le explota la cabeza y le salen canicas rojas de la cabeza. O sea, es Japón, ¿qué esperaba? Y entonces la forma de ganar este juego es presionando un botón que tiene atrás, pero o sea, está cabrón porque te tienes que acercar y si te cacha moviéndote, te destroza la cabeza. Y hasta aquí no sabes ni qué pedo con este güey. Y entonces total, una sola persona va a sobrevivir del salón y pasan al siguiente reto. Y durante la película vamos conociendo el background de los diferentes personajes, de que el chavo se conoce a la chava y que se enamoran y que hay otra chava que también se gusta, ¿no? O sea, estos dramitas de este tipo de películas. Y entonces el siguiente reto es de derrotar o hacer, bueno, sí, ponerle el cascabel a un gato gigante. Y están vestidos de ratón y tiene algo que ver los trajes de ratón y el gato se los va comiendo. Y pues un pedo, o sea, para aquí hacer los, digamos, el reto, pues. Entonces, les digo, es una serie de retos que tienen que pasar, bastante sangrientos, eso sí. Hay mucha sangre en esta película, aunque hay unas partes de que, por ejemplo, se lo saltan, o sea, nada más como que te lo ponen implícito y no te dicen exactamente, no te ponen exactamente la escena donde está muriéndose una persona. Lo ponen fuera de cámara. De todo modo está cabrón. Y pues bueno, hasta aquí este reto del gato estaba bien todavía. Pero ya, entonces ya como que se puso muy estúpido. O sea, como que los sobrevivientes de cada reto los van juntando y en una nave en forma de cubo que van flotando por encima de diferentes ciudades de todo el mundo, es esto. Ahí están los chavos y les ponen siguientes retos. Pero ya a partir de aquí como que se me hicieron como que muy estúpidos los retos. O sea, bastante estúpidos igual. Sangrientos y toda la cosa, pero ya no me estaba gustando. Y aparte las figuras, o sea, se me hicieron demasiado infantiles. O sea, es básicamente, más que terror, es una como que fantasía animada infantil con gore y sangre. Pero, de todos modos, no sé, a lo mejor hay gente que le gusta esto. Ya ven que los japoneses son bien pinche locos y se... O sea, aquí se nota con esa película. Así que, bueno, es la nueva versión de Battle Royale. ¿Era Battle Royale? Creo que sí era Battle Royale. Ok, chido, ya me acordé. Y pues bueno, está bien pinche loca. Entretenida, no sé. Depende si les gusta. A mí, les digo, como no soy muy muy fan, la toleré como la primera media hora y ya lo demás me dio entre hueva y de... Así de decir, ¡ah, qué estúpido es esto! O sea, muy muy estúpido, pero bueno. De todos modos, se las dejo como recomendación. Si les gusta estas ondas japonesas raras, bizarras de qué pedo, entonces chequen As the God's Will o Kamisama no Yutori. Si no, pues no. Y bueno, vamos a pasar con la siguiente película de las independientes. Yo creo que va a ser la última, por lo menos la última donde voy a hacer reseña completa en este programa. Porque como ya les había comentado por ahí, mañana tengo otra vez cita con el dentista y probablemente no alcance a ver una película completa, pero va a haber, al contrario, voy a reseñar 3 películas del basurero así rápidas. Esas son las que se van directo al basurero, pero, o sea, para recomendarles que no la vean.
Y por lo pronto ahora continuamos con las independientes, con una película que en cuanto empezó dije, ya valió madre. Ok, ahí va pues. Esta película se llama Flight 666, el vuelo 666. Flight 666, o el vuelo 666, o como quieren llamarlo. Es una película que desde que empezó, como les decía, yo dije, ya valió madre. Porque lo primerito que te ponen cuando empieza la película es The Asylum Presents. Dije, ya, con eso. O sea, ¿no les da vergüenza en serio poner The Asylum al frente de sus películas? ¡Chalica! Pero bueno, por lo menos esta película no es un mockbuster, que es, o sea, una copia de otras películas populares nada más para agarrar, o sea, para agarrar dinero engañando gente. Gente estúpida, en serio, como cae pensando que Transmorphers es Transformers y que I Am Omega es la de I Am Legend y 11-11-11 con diagonales es 11-11-11 con rayitas. Ok, yo caí en esa última, pero bueno, me hicieron güey con esa. Pero bueno, esta película, por lo menos les digo, no es copia de otra película. Y bueno, ahí va. Empieza con unas escenas de un asesino asesinando chavas y tomando fotos. Y después agarra una maleta y se lleva esas fotos. Y resulta que ese asesino está volando en un avión. En un avión durante una tormenta. Y bueno, a partir de aquí es una cosa que tiene esa película. O sea, a pesar de que es de Asylum y todo eso, está bastante entretenida. O sea, de principio a fin empieza el desmadre y no se detiene hasta el final. Está cortita, bueno, no cortita, o sea, lo reglamentario, digamos, una hora y media. O sea, es la duración perfecta para una película de terror. Total que está el avión volando durante la tormenta, pero una tormenta bien tormentosa. Y de hecho, básicamente, esta película me recordó desde el principio Airplane, conocida aquí como ¿Y dónde está el piloto? Es lo mío, o sea, igual que los pasajeros durante el vuelo y la tormenta y todo eso. Y entonces el pedo empieza cuando un pasajero ve algo en el ala del avión. ¿Qué es? ¿Un gremlin acaso? No, no es un gremlin. Ve una figura espectral que se le acerca a la ventana, igual que el gremlin de la película de Twilight Zone. Y es del capítulo de ese clásico de Twilight Zone, pero es mejor la película, obviamente, con John Lithgow. Y entonces lo tienen que agarrar y, bueno, no es posar, pero usan de esas madres de plástico para amarrarle las manos. Y porque está causando disturbios. Y entonces, a partir de aquí, varias personas empiezan a ver cosas durante el avión. Una chava ve una figura espectral en el espejo. Y, o sea, al principio igual todos, nadie le cree, todo el mundo pensando que, o sea, que es puro alucinaciones o nervios por el vuelo, hasta que se aparece una chava en medio de todo el avión, de toda la gente viéndola, y el piloto y el copiloto empiezan a ver figuras humanas flotando afuera en la lluvia. Y cosas, más cosas empiezan a pasar. Y el Air Marshal y la azafata y el azafato ahí están tratando de averiguar por qué están viendo fantasmas. O sea, ya una vez que se convencen de que hay fantasmas. No les voy a decir muchos spoilers por si la quieren ver. Les digo, a mí por lo menos se me hizo bastante entretenida. No, bien no buena. Hasta eso los efectos pasan. Empiezan a, digamos que descubren que el asesino que vimos en la parte del principio, como se vio al principio, no es spoiler, desde el principio se vio, el asesino está a bordo de ese avión, ¿ok? Entonces las personas, los fantasmas, son las chavas que asesinó ese asesino, y pues lo están acosando él, y más bien los están, acosando a los pasajeros para que descubran quién es el asesino, y vengan su muerte como puedan, o a ver qué, si no, el avión va a caer pesado. Y bueno, tiene, o sea, es lo que les digo esta película. A pesar de que sea desde Asylum, me sorprendió bastante porque está muy entretenida. O sea, de principio a fin empieza el desmadre y no para hasta el final. Que no, de hecho, hasta el mero final, cuando ya el clásico, obviamente todas esas escenas tienen que haber, bueno, todas estas películas de aviones tiene que haber la escena del aterrizaje forzoso, y que si alguien sabe manejar el avión, pues pásele y no sé qué. Y les digo, me gustó, curiosamente, siendo de Asylum, pura acción, pura terror, pues las chavas, esto, los fantasmas. Sí me gustó, curiosamente, le voy a dar una buena calificación a una película de Asylum.
Flight 666, el vuelo 666. Chequenla si la encuentran por ahí. Sí, deben encontrarla por ahí. The Asylum generalmente son fáciles de encontrar por ahí en Netflix o en su videocentro favorito o Videovisión, a lo mejor, tal vez. Y pues bueno, entonces chequenla. Curiosamente, sí me gustó Flight 666 de The Asylum. Bueno, ahora vamos a pasar a la sección del basurero. Ya les dije que es la nueva sección donde todas las películas que, o voy a volver a decir lo mismo de siempre porque son clichés tras clichés tras clichés, o es una película que luego se ve que es basura y que no hay que, o sea, no vale la pena reseñarla. Sí las veo, a veces a paso forzado, pero sí las veo. De todos modos, aquí vamos a darle salida a esas películas que no vale la pena ver, así que esta, en vez de reseña, es más bien advertencia de que no la vean. Y pues bueno, entonces vamos directo al basurero, a sacar la basura para volverla a tirar nuevamente. La primera película del basurero se llama Date of the Dead, La cita de los muertos. Ok, esta película es semi-antología, trata sobre un chavo y una chava que están en una cita en la casa de la chava, parece, sí, de la chava, porque saca sus cuadernos, todas sus cosas, están solos, y por alguna razón dos amigos de ellos los están espiando. ¿Por qué? ¿Quién sabe? No aparentan querer hacerle algo malo. Y aparte hay un asesino en serie suelto en la ciudad. ¿Qué tiene que ver con la película? Pues casi nada. Pero es una película semi-antología porque luego de repente el chavo dice que le gusta escribir y a la chava le gusta dibujar. Le enseña a la chava sus dibujos y el chavo hace historias con los dibujos. La primera historia es lo único que me gustó de esta película. Es una película sobre un güey que sale con un chingo de chavas y pues las deja y las abandona o les promete cosas y luego ya no les cumple. Y entonces, estando en una cita con una chava que sí le gusta, de repente sale una chava, de una de sus exes, pues, y luego otra de sus exes, y luego todas sus exes se juntan y hacen una parodia que a mí se me hizo muy chida. Hacen una parodia de película de zombies donde las chavas, las exes, se comportan como zombies, así de... no dicen Brain, dicen Dave, o sea, el nombre del güey. Y rodean la casa y ellos se refugian en la casa. Y, o sea, se defienden, pelean con... Y hay sangre y todo, o sea, a las chavas les vale más. O sea, como si fueran zombies realmente. Y eso es lo único bueno de la película, pero es un segmento corto. Porque ya luego el siguiente es de unas chavas populares, porristas, que humillan a un güey nerdcillo, el güey nerdcillo. Se hace, bueno, se puede hacer ejercicio y se quita los lentes y se hace guapo para vengarse de las chavas, ¿o no? Pues aparentemente no, porque no, o sea, no les hace nada realmente malo, ni las mata ni nada. Y aparte fue un año apenas, en un año no lo reconocen, no es posible. Es mal ese segmento. Luego ya los amigos que estaban afuera de los de la cita los terminan de acosar y los ataca el asesino serial fuera de cámara, o sea, ni siquiera se ve. Fuera de este segmento, el primer segmento, el de las chavas, de las exes zombies, que les digo, no son zombies, pero se comportan como tal, no vale la pena la película, está muy amateur. De plano, no me gustó, fuera de este segmento, en que es como que lo más rescatable. La siguiente película se llama Black Creek, El Arroyo Negro. Ay, güey, esta sí es mala, mala a morir. Parece hecha como que de un grupo de güeyes, de chavitos, adolescentes, pendejos, que se juntan con una cámara y juntan dinero y se van a rentar una cabaña en el bosque y ahí filman su película. La película trata de un hermano y una hermana que van a esparcir las cenizas del papá, junto con unos amigos, los acompañan. Y de repente una de ellas es poseída por un ente maligno que lo empieza a matarlos a los demás. Y luego la persona que mata a este ente maligno también se queda poseída. Y así se va este ente maligno, demonio, lo que sea, poseyendo a diferentes personas. Ok, les digo, la película es mala. Completamente no recomendable. Así que sáltense Black Creek, El Arroyo Negro. Bueno, a continuación la siguiente del basurero. Y yo creo que esta es la peor, se llama Bloody Drama, o sea, drama sangriento, aunque bloody también es como que una expresión de exasperación en las Islas Británicas. Esta película, no mames,
cinco amigas se juntan para hacer una fiesta en una alberca porque ya se van a la universidad o lo que sea y ya nunca se van a volver a ver, y anda una persona con una máscara matándolas. Pero no mames, o sea, las escenas, para empezar, son larguísimas, muertes prácticamente no hay y son chafas. Y aparte, una cosa, no sé para quién está hecha esta película realmente. Generalmente, este tipo de películas, el atractivo son las chavas buenas, bonitas, en bikini, ¿no? Entonces digo, las chavas de esta película son feísimas, cara. O sea, feas y no digo porque por el hecho de ser latinas son feas, o sea, sean algo malo, sino que, o sea, completamente no atractivas estas chavas. O sea, por un lado, está bien que haya diversidad, que digamos son chavas normales, común y corriente, pero esta diversidad está completamente desperdiciada en este tipo de película. Entonces, si no hay chavas de ese tipo de películas, ¿sabes? ¿Para quién es esta película? ¿Para gente que le gustan de ese tipo de chavas? Pues no. Es mala en general y no es, de hecho, para nadie. O sea, no se la recomiendo a nadie. Gústenle lo que le guste. La última película es, digamos, está un poco mejorcita. Se llama Boots on the Ground, o sea, botas sobre la tierra, que es una frase que se refiere a que hay tropas en, ¿cómo se llama? Tropas, pues, ¿ok? Esta es en Afganistán, donde son cinco soldados británicos que encuentran un botín millonario ahí en Afganistán, en una especie de catacumbas o búnker subterráneo. Y entonces el pedo es que los están atacando los talibanes desde afuera y los espíritus o fantasmas o lo que sean desde adentro. Esta película es en found footage, filmada con las cámaras que llevan ellos en los cascos. Yo siempre he dicho que no me molesta el found footage, pero en esta sí, como que ya llegó un punto que estoy viendo, o sea, no, es mala y aburrida. O sea, el tema, por lo menos lo de la guerra, sí le mete un poco de diversidad, digamos, de... No quiero decir originalidad, porque hay muchas películas de terror en la guerra. Pero no, esta película simplemente no. O sea, no me gustó, se me hizo mala. Y punto. Y bueno, entonces, eso fue el basurero de esta ocasión. Bueno, pues entonces pasemos a la película de la nostalgia. La primera de dos películas de la nostalgia. Y pues en esta ocasión tocó una... Bueno, no tocó esta, pero tocó la parte 3. Pero como tengo que seguir las reglas, vi la parte 1. Porque no la había reseñado, aunque ya la había visto. De una serie de películas que no están conectadas realmente más que por el título y por lo menos las primeras dos con el productor. Bueno, y me refiero, obviamente, pues obvio, o sea, ¿qué otra película puede ser? A House, Casa o La Casa. House, La Casa. Película de 1986, producida por Sean S. Cunningham, el creador de Viernes 13, de la franquicia de Viernes 13, dirigida por Steve Miner, que es un director de terror que ha dirigido varias Viernes 13, inclusive. Y pues bueno, esta película está muy, muy chida. A mí me gustó mucho la primera vez que la vi, ahorita les cuento cuándo fue la primera vez que la vi. Y pues bueno, ¿de qué trata la película? La película trata sobre un escritor de novelas de terror. Sí, así bien Stephen King, que bueno, hace tiempo perdió a su hijo en la casa de su tía, y lo perdió literalmente, o sea, estaba jugando en el patio y de repente ¡pum! Desapareció, o sea, ya nunca se supo nada de él, y él pues se separó de la esposa, y la esposa que es actriz tanto en la vida real como en la película. Total, que la casa de su tía, él la hereda porque encuentran a la tía muerta en la casa. Entonces, después del funeral, él va a la casa primero dispuesto a venderla, pero decide quedarse ahí, como que lo inspira a escribir, así bien, no sé, o sea, el ambiente bien tétrico de la casa y cómo la tía tiene pinturas bien como que grotescas porque ella pintaba. Y pues bueno, el protagonista, por cierto, es William Catt, que lo vimos, bueno, así de sus papeles más conocidos fue en esta película, Carrie. Él era el güey que estaba junto a Carrie cuando le cayó la sangre, si se acuerdan, con su afro güero. Y también en la serie americana de Last Action Hero, con la canción, la de Believe It or Not, I'm Walking on Air, The Greatest American Hero, esa es la serie.
que se supone que estaban haciendo un reboot de la serie que yo estaba esperando, pero ya tiene rato que no oigo nada, se me hace que la cancelaron, voy a checar. Y pues bueno, ha salido unas películas recientemente, yo recuerdo haberlo visto en Mirrors, pero Mirrors 2, de hecho, como el papá del protagonista. Pues bueno, total que hereda la casa de la tía y se muda ahí a escribir, y entonces madres que empieza a ver cosas en la casa de noche. La casa está bien tétrica. Bueno, está tétrica de noche y los interiores. De día está como para colgarle un millón de globos y irte volando a las cataratas del paraíso o algo así. Y pues bueno, pero de noche sí está bien tétrica la casa. Y entonces da la medianoche y empiezan a salir cosas del closet, así de cosas bien que dices, ay cabrón, qué cosa es esta que salió del closet. Y pues él empieza a sospechar qué pasa ahí en la casa. Bueno, obviamente pasa algo ahí en la casa. Y sí, o sea, salen criaturas de la chimenea, de la puerta, del espejo del baño. O sea, básicamente, esto lo deja más claro en la parte 2, que es otra casa de hecho, pero más que una casa embrujada, es como que una casa donde hay portales a otras dimensiones o a otros universos, etcétera. Y pues bueno, va habiendo pistas de que su hijo está atrapado en uno de estos portales a otra dimensión, y entonces trata de buscarlo y pues rescatarlo. Total, esta película tiene un balance muy, 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 muy chido de terror con comedia. O sea, hay partes que dices, ¡ay, cabrón, qué pinche miedo ese monstruo que acaba de salir! Y partes que te cagas de risa de lo que está pasando. O sea, está perfecta en ese sentido. Y aparte es la película perfecta Canal 5 era. O sea, del Canal 5, por lo menos es que pasaban todavía hasta los 90s. Que es una película realmente inofensiva en el sentido de que no hay gore, no hay desnudos, no hay sexo. Simplemente está, o sea, la historia da miedo a pesar de eso. O sea, como por ejemplo, digamos Poltergeist. Obviamente Poltergeist está mil veces mejor, pero me refiero a ese sentido. O sea, de que no hay clichés de película de terror, que la sangre, el sexo, las boobies, etcétera. Pero la historia está muy bien, las actuaciones están muy muy bien, la casa está tétrica, les digo, las situaciones en que los ponen también están muy bien. Y pues sí, esta película se la recomiendo ampliamente si no la han visto. De hecho, se la acabo de recomendar hace rato, me acordé ahorita. ¿A quién? O sea, a Jorge Mendoza. Le estaba platicando que la estaba viendo para reseñarla. Y ay, dijo que se iba a ponerla a ver. Probablemente ahorita en este momento la está viendo, porque tiene Amazon Prime y le llegan bien rápido las películas. Y yo de hecho también me encargó que reseñara unas películas que ya tengo también, porque luego las encargué a Amazon Prime. Y luego el drone vino a entregármelas aquí a la casa. Pero bueno, esta película, les digo, es perfecta para el Canal 5. Y efectivamente en el Canal 5 fue donde la vi por primera vez con mi hermana y mi prima allí en Chilpancingo. Y ahí estábamos las tres cagándonos de miedo. Y pues sí, está muy chida. Porque, bueno, es que teníamos la casa sola aparte. Y pues sí, está muy chida. Y tiene 3 secuelas, o sea, hay hasta parte 4. Nada más he visto la 1 y la 2. La 2 es otra cosa diferente. No tiene tanto terror, tiene más acción y fantasía, pero a mí me gusta mucho. De hecho, vi primero la 2 y me gustó mucho. Ya después que ya está en la rotación, de hecho, de las películas de la nostalgia. Y espero que toque pronto para reseñarla también. Por lo pronto les recomiendo bastante, bastante House de 1986. No confundir con la versión, bueno, no es una versión, sino otra película llamada House, una japonesa de 1970 y garra. De esas bizarras japonesas, bueno, decir bizarro japonés es como decir agua mojada, ¿ok? Pero bueno, entonces House, muy recomendada, muy muy buena película de la nostalgia para pasar un rato entretenido con la familia. Sale pues. Bueno, entonces la siguiente película de la nostalgia, porque son 2, es una película que me recomendó, bueno, que me estaba pidiendo desde ya tiene rato este usuario tan amistoso y tan saludador, que, o sea, ay, o sea, que es inolvidable este Jorge Mendoza, por supuesto. Y pues bueno, dio la coincidencia que hoy tocó esta que me recomendó, que me recordó, porque es una serie de películas que está, o sea, por lo menos está es conocida. Y bueno, de una vez les voy a decir que se llama Wishmaster, el amo de los deseos.
Wishmaster, de 1997, la primera de cuatro películas. Aparentemente nada más la primera salió en cine, las demás ya fueron directo a video o a televisión. Y pues sí entiendo por qué, o sea, la primera, o sea, sí me gustó. No he visto las demás, pero ya sospecho cómo estarán, o sea, no da para mucho esta serie, en serio. Pero esta primera, por lo menos, sí me gustó. Es una película que fue producida por Wes Craven. No la dirigió él, pero sí la produjo él. Y de hecho salen varias leyendas de las películas de terror. O sea, sale Tony Todd, sale Robert Englund, sale... Bueno, nada más en un cameo vocal de la ranación. Sí, o sea, es la ranación es cuando cuentas lo que están haciendo las ranas. Y la narración es lo que hace Angus Scream, el que, bueno, que lo conocemos por ser el hombre alto, que ya de hecho ya se murió en las de Phantasm. También sale Reggie Bannister de Phantasm. Salen varios pues conocidos. Ya los meros no son conocidos, pero pues bueno. La película empieza durante la época antigua en Persia, donde está un como hechicero, aparentemente consejero del rey o algo así. Bueno, primero se ve que está creando una gema, y luego ya hay disturbios en el palacio, y está, o sea, toda la gente ahí, o sea, está alterada porque hay transformaciones bizarras acá, bien, dices qué pedo, que se transforman en piedra, en vidrio, en, pues no sé, que le salen cosas de la panza, de los ojos, de la cara, se transforma en árbol y así, cosas así. Y entonces va con el, bueno, no sé qué será, el rey, el faraón, el lo que sea, a decirle que tiene que detener todo esto, y eso es por culpa de un djinn, que es lo que conocemos ya más adelante como un genio, o sea, ya acá en Occidente. El clásico es el genio de la lámpara que te concede deseos, pero aquí está más cabrón lo de los deseos. Y pues bueno, total que pasa ahora sí la historia, después de que aparentemente logran deshacerse del genio, pasa la historia al presente, y con el presente digo en 1997, que es cuando salió la película, que una cosa que está curiosa de esta película es que los efectos, hay efectos a computadora, son pocos, pero la mayoría de los efectos siguen siendo prácticos, y maquillaje sigue siendo real, de látex y todo eso. No hay tantos efectos a computadora, a pesar de que era la época donde estaba el apogeo, que todo el mundo quería usar efectos a computadora, a pesar de que no estaban lo suficientemente desarrollados y se veían chafísimas, pero chafísimas. O sea, eso es lo bueno que tiene esta película, que sigue usando efectos prácticos, y los felicito por esto realmente. Total, que están recibiendo un cargamento de algo muy valioso, se cae el cargamento y se rompe. Era una estatua. Entonces uno de los trabajadores se encuentra una gema, que es precisamente la gema que salió al principio. Y bueno, entonces total que la vende a un güey, el güey que la vende, bueno, la empeña pues, y el güey que se la empeña va a llevarlo a una casa de esos de donde las subastan, porque piensa que es algo valioso. Y entonces ahí la experta en valuaciones, pues, o sea, se queda con la gema para ver, o sea, si es valiosa y todo ese rollo. Y entonces ve que es extremadamente valiosa, o sea, que tiene, o sea, un, o sea, por el tamaño, la translucencia o cosas así de la gema, que sí es muy cara, pero el pedo es que alcanza a detectar una micro... aparentemente una algo que tiene adentro, pues, la gema, microscópico, pero que se alcanza a ver que es una falla, pues. La lleva a su amigo para que le haga un análisis ya más científicos, espectrofotométricos y tal la madre. Y resulta que al hacer un análisis con láser, madre, se rompe la gema y sale el genio de la lámpara, bueno, de la gema que vimos al principio. Entonces este genio sale al mundo a ver qué maldad puede hacer. Y aparte, esta chava queda ligada con la gema. O sea, cada vez que el genio hace algo, ella siente lo que está haciendo el genio. Y entonces, lo que me gustó de este genio es que realmente él no tiene poder en sí. O sea, él no dice, ah, oh, quiero matar a tal, y lo mata. Sino que tiene que hacer que la persona desee, le desee el mal a alguien. Por ejemplo, el primero que mata es uno de una farmacia, que corre a un vago que anda por ahí, por afuera de la farmacia. Entonces el vago le dice, ah, ojalá te mueras y no sé qué. Y le dice el genio, oh, deseas que se muera o algo, que le pase algo. Digo, sí, ojalá que le dé cáncer y se muera. Y entonces, ok, concedido. Y madre, es que le da cáncer, pero así como que instantáneamente al güey de la farmacia, y se muere. Y entonces eso es lo que hace este genio, o sea, todo lo que hace malo es por, digamos,
por torcer los deseos de alguien. Por ejemplo, a uno le dice, ¿desearías no ver esto? Y, o sea, no tener que ver esto. Y le dice el güey, ah, sí, 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 deseo no tener que ver eso. Y madre es que le sella los ojos. O sea, no, ya no puede ver nada, ni siquiera eso. O sea que, está cabrón. Y bueno, total que mientras tanto la chava tratando de averiguar qué hacer, o sea, qué pedo con este genio, qué, cómo destruirlo. O, bueno, primero no sabe qué es o de qué es la gema, de dónde salió. Y bueno, trata de destruirlo y va con este Robert Englund, que es el millonario que era originalmente el dueño de la estatua donde venía la gema. Y termina todo en una fiesta acá del millonario, donde igual que al principio hay una orgía de destrucción y de transformaciones bizarras y todo eso, porque se supone que el objetivo es que la chava cumpla los tres deseos y así será libre, bueno, que la chava le haga al genio los tres deseos y así él será libre para hacer maldad en este mundo. Y pues bueno, tiene que evitar hacer los deseos y detener al genio. Y pues bueno, entonces ese es Wishmaster. Muy buena la película, sí me gustó, está entretenida, los efectos bastante gore. Y me gusta eso de que son reales los efectos, a pesar de del año en que salió, sí usan efectos prácticos. Y eso es lo que les digo que me gustó bastante. La historia igual te deja mucho que desear. Y la criatura en sí parece el villano Ivanhoe de Power Rangers. Pero pues sí, de tomo la película aguanta, está muy divertida, está entretenida. Y pues sí, voy a verla. Bueno, ya están en la rotación las otras, las secuelas, a ver si tocan algún día para ver qué tanto empeoran o mejoran la serie, ¿ok? Pues bueno, entonces Wishmaster es la película de la nostalgia. Y bueno, a continuación ahora sí, la película estelar de esta semana, que como saben son las películas mainstream que llegaron al cine o que son populares en Netflix o que me las recomendaron o que las quiero ver. Y pues ahora tocó una que es bueno, no la continuación, es tampoco la segunda parte. Bueno, digamos es otra de esta serie que se llama Unfriended Dark Web, o sea, te borré de mi amigo, la red oscura. Unfriended Dark Web. Les digo, no es continuación, no es segunda parte, sino es otra de esta, supongo que franquicia, porque a lo mejor hacen más, de Unfriended, que si se acuerdan de la primera, era sobre un grupo de amigos que se juntan en el Skype y una chava de su escuela se suicidó y resulta que el espíritu de la chava se está vengando de todos ellos porque ellos tienen que ver con su muerte y pues los va matando uno por uno y todo se ve en cámara y todo es a través del Skype y todo eso. Y esta otra no tiene absolutamente nada que ver con la primera, pero la única similitud es que también es todo por el Skype, por teléfono, por chat, por la computadora. Y de hecho, no me imagino ver una película de estas en el cine. O sea, esta es para verla en la computadora, de hecho, en la pantalla, para, digamos, para sentirte más dentro de la película. Es la nueva onda del found footage. Ya ven que se supone que el found footage se supone que es más realista por el hecho de que uno de los personajes sea el camarógrafo. Y aquí es todavía más realista si lo ves en la computadora, o sea, porque estás viendo las aplicaciones. Bueno, aunque el personaje principal tenía una computadora de Apple, yo tengo de Windows, pero de todos modos sientes que estás como que de parte del grupo, que estás chateando con ellos, etcétera, etcétera. Y luego de repente suena el mensaje de Facebook y yo volteaba a ver si me había llegado un mensaje, pero no. Total, esta es sobre un grupo de amigos que se juntan cada cierto tiempo a una noche de juegos donde juegan juegos de mesa y todo, pero obviamente por el Skype. Y pues uno de ellos, el protagonista, tiene una computadora nueva. Y resulta que, bueno, nueva, él dice que la compró, pero resulta que se la medio robó de un café internet, o más, de esos de donde ven café, pues. Dice que ahí la habían dejado a alguien y pues él la agarró y se le hizo fácil y punto. Porque su computadora estaba más lenta y esta es más nueva y la quería usar para chatear con su novia sorda porque está haciendo una aplicación para ayudar a los sordos a chatear. Y pues bueno, el problema es que el dueño anterior de la computadora lo contacta por medio de la computadora y le dice que se la robó y que la quiere de regreso. Y aparte, descubre el chavo
que tiene muchos archivos de cámaras web filmando a gente sin, o sea, sin saber, y luego descubren que son parte de una red de básicamente de asesinos, o sea, que tiene un juego acá que está muy cabrón, y entonces el pedo es eso de que los están viendo y los están oyendo, los están saben todo sobre ellos, sobre este chavo y su grupo de amigos, saben absolutamente todo. Sin, así les digo, no les quiero revelar gran cosa. Simplemente resulta que este grupo de gente que está en la dark web tiene mucho poder y quiere venganza, ok, o algo así. O simplemente es otro juego, pues chéquenla. Ya esto es lo que les puedo decir realmente sin revelarles gran cosa, porque la verdad me gustó mucho. Mucho más de lo que esperaba. Es de esas películas aparte que tienes que ponerle mucha atención, porque aparte de lo que están diciendo, sí, los diálogos, tienes que estar viendo todo lo que están poniendo en el chat y en comandos, etcétera, etcétera. O sea, todo lo tienes que estar viendo, las pláticas y todo. Y está cabrón cómo se pueden adueñar así básicamente de la computadora de alguien completamente. Y pues quién sabe si sea real todo esto, o a lo mejor alguien nos está viendo en este momento y pues bueno. Igual que con las películas de fan footage tipo La Bruja de Blair, hay gente que se va a quejar del formato, o sea, de que cómo voy a ver esto, o sea, una película que se ve toda en la computadora, o sea, ya es otro subgénero, ya habíamos visto varias películas así, y simplemente es otro estilo de hacer películas. A mí me pareció muy bien, o sea, está realista, las actuaciones sí parecen realistas. No vi si esta la hicieron igual que la anterior, que la filmaron completamente en una sola toma, o sea, de un jalón, se la aventaron y la filmaron creo que 3 o 4 veces y escogieron la mejor. O sea, simplemente los actores ya tenían la historia, lo que tenían que ir diciendo, pasando, etcétera, y la fueron actuando así, que en tiempo real completamente. Y si es así, pues está muy chido, o sea, sin ediciones ni nada. Y pues sí, en general les digo, me gustó mucho más de lo que yo esperaba, me gustó más que la primera incluso. Yo pensé que por el hecho de que aquí no era ningún pedo sobrenatural, en la otra era un fantasma, obviamente, que se me hizo más ridículo del fantasma. Ya lo he dicho en otras ocasiones que eso de fantasmas pues saliendo de computadoras no se me hace muy creíble, que digamos, que bueno, he visto muchas cosas increíbles, pero ahí sí como que es un paso más allá para llegar a la credibilidad. Pues aquí es simplemente un grupo de hackers que controlan todo, ahí se me hace mucho más creíble y te mete más en la película. En general sí me gustó mucho, les digo, y pues sí la recomiendo. Unfriended Dark Web, muy muy buena, véanla, les digo, en su computadora, en su tablet. En el teléfono no, está muy chiquito, pero como para ver películas en el teléfono, pero pues sí la recomiendo mucho. Entonces, Unfriended Dark Web. Y bueno, ya con eso termino ahora sí las reseñas. Y es casi, no, todavía no es medianoche, todavía alcanzo yo creo a ver una película. Se me antoja ver una película, no sé, ahí tengo varias, pero bajé otra vez la de, saqué mi DVD de mi amplísima colección de Tenacious D and the Peak of Destiny, y se me antoja verla ahorita, no sé, aunque ahorita que me acuerdo, yo creo que aprovechando que ya está oscurito, voy a ver mejor el primer capítulo de The Haunting on Hill House, que si no me equivoco, está basada en la misma novela de donde se basó The Haunting, y pues no sé nada de esta serie, solo que ha habido recomendaciones de mis contactos y a lo mejor sí está buena. Vamos a ver entonces The Haunting on Hill House, yo luego les cuento a ver qué tal me pareció, y ya mañana me pongo a ver más películas, y mañana voy a grabar el nuevo episodio de, bueno, el segundo episodio del Playlist Mudo. No he recibido muchos comentarios del primero, pero de todos modos, igual que la cápsula, lo voy a seguir haciendo porque me gusta hacerlo. Y si a alguien más le gusta, pues chido. Si no, pues no hay pedo. ¿Ok? Y bueno, entonces gracias como siempre por escuchar, por ver, si es que lo están viendo en Facebook. Y pues saludos a todos. Muchas gracias por sus likes, por sus shares, por follows. Y si me escuchan la voz ya muy ronca. Generalmente ya en la última reseña tengo la voz bien ronca de tanto que he hablado, y aparte porque ya es tarde. Pero bueno, quería hablar de esta película cuando estuviera fresquecita en mi memoria todavía. Y pues bueno, entonces, muy buena película les digo. Y pues bueno, nos vemos para la próxima, ya sea que en esta cápsula muda o en el playlist mudo. Y pues sale pues, bye.